Comencem bé, no? Benvinguts, així estem de nou una vesprada més. Però no sí, cualquier no, tarde. 800 programes! Puse programes de televisió. Gràcies. Gràcies. Ahí ha pasado algo, ¿no? ¿Ha muerto alguien o algo? No, estamos bien. Estoy bien aquí, bien. 800 programas no se hacen todos los días, ¿verdad? Vosotros habéis vingut a més d'un programa, ¿no? De Paterna, toda la chenca ha estado hacia vosotros. Y cuando hablo con usted al principio del programa, que estaba ahí fuera, no sabía yo que era andaluza. Pero le he notado, ¿de dónde? ¿De dónde es usted? De Sevilla. ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! Mamare es de Cádiz. Camila, Sank. ¿Y usted, Triana? Ah, Paternera, digo, pues barra el Valencia, volvé para ser de Triana. Volve. Entonces, hombre, Aurora, ¿cómo está? Demá vendré así, me sentaré al su costado y faré la sección de Les Yayes, así demá, ¿vale? Bueno, antes de nada quiero dar las gracias a todo el mundo que está vivo y que nos está viendo, que eso es importante, porque la gente que está, pues eso, muerta, pues no nos interesa. Vamos a pasar aquí al ladito, que quiero contarles una noticia de estas que me encuentro yo, que son un poco extrañas. Miren, un aplaudime, miren. Mira. ¿Qué cosas pasen? Nos prefieren felices. Y dices tú, ¿quién? Digan ustedes, ¿quién? Las cabras. Un estudio afirma que las cabras se sienten más cómodas al lado de gente sonriente. ¿Qué te parece? O sea, que aquí estaría el sople de cabres, ¿eh? Ustedes se ríen, ¿verdad que sí? ¿Y la cabra dónde tira? Y tú estás arriba del monte, por eso dicen que tú estás como una cabra, José, ¿verdad? No. José está con una moto. A mí me encantan los animales, la verdad, ¿eh? Que levante la mano quien tenga animales en casa, aparte de su marido, me refiero. ¿Un perro? ¿Usted qué te? Un perro. ¿Un gos? ¿Cómo les digo en el gos? ¿El perro cómo se llama? Noah, muy bonito. ¿Y el suyo? Pere. Muy bien. Como el de la guitarra, este, ¿no? Que tocaba. Yo tengo dos. Tengo a Marcel, a Bimba y a Javi. Los tengo los tres. Pero a Javi lo tengo en un cuartito. Lo tengo ahí, fíjate en el JIT ahí que está. Es que ocupa poco, Javi, ocupa poco. O sea que ya lo saben, si ustedes ven una cabra, ¿qué tienen que hacer? No ir al monte, no. Sonreír. Porque hay cosas como, por ejemplo, la cabra. ¿Qué más cosas hay? Cabrito. Y luego está. No. Luego está la leche de cabra, la pata de cabra y luego está la madre que me parió, que está en casa y esas cosas. Así que ustedes, cuidado con estas cosas, que son tonterías, pero las cabras parece que son felices y nos ven felices. Esto es muy bonito, es una tontería, pero queríamos decírselo a ustedes. Van por Paterna tranquilamente y si ven una cabra, ¿qué tienes que hacer, José? No, ha dicho, vale, muy bien, te ríes y demás, porque tú te sientes identificado con el mundo cabra, ¿verdad? No teníamos al... ¿Cómo se llama este hombre que venía? A Borrego. Cuando lo veáis, sonreírle. Sonreírle que va a ir estupendamente bien. Son noticias que nos encontramos por ahí que no tienen ningún sentido, pero que parece que hay alguien que pierde el tiempo estudiando estas cosas con todo lo que hay por ahí, ¿verdad? Con la pensión que tienen ustedes. ¿Cómo cobran de pensión ustedes? Bien. Están forrados. Ustedes ya saben que en este programa, si aplauden bien, les doy 100 euros más a cada uno. Así que voy a meter el sumario porque empiezo ya el programa, que además, uy, tenéis sorpresas, porque la gente del equipo está preparando un programa de Wisen Programas que tenéis y yo no sé nada absolutamente. Así que dentro sumario, que comienza el programa. Esta vesprada comienza la octava temporada de V7 Show. 800 programas de humor y molt de contingut. Tindrem sorpreses, vídeos, rialles y molt pero que molt d'humor. Els nostres chics prepararan diverses seccions que vos deixaran atrapats al televisor. I a més, tindrem la primera secció de talents de l'any. Obriu bé els oïts que les noves promeses de la cançó venen molt fort. Benvinguts al primer programa de la nova temporada de V7 Show. Gràcies, moltes gràcies per estar així amb nosaltres. Bueno, esta tarde no pueden estar todos, pero sí que están los que están la mitad, exactamente. ¿Y qué mitad, eh? ¿Quién a mitad me pone? Don Daniel Ruedas, Paco Simó, buenas tardes a los dos, fuerte el aplauso, ¿qué tal?
¿Qué tal? Parece el hormiguero de esto, ¿eh? No sé, me encuentro así como… Desubicado un poco. Desplazado. Sí, voy a decir muy buenas tardes, les informamos las últimas noticias, no sé, algo sí, así. Sí, yo antes he pensado, cuando me senté por primera vez, que era como Matías, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quieres ser tú Susana Griso? Ah, vale, bien, si se lo imaginan, ya sí. Sería mucho imaginar. Imagínate. Y también se imaginarán que la gente que vamos… Porque yo he estado de pie, pero vosotros vais desnudos de cintura para abajo. Sí, sí. Esto es así. Yo. ¿Qué tal el verano? Pues mira, afortunadamente una temporada más con mucho trabajo y como siempre desde aquí pues agradecer a todas esas personas que han hecho posible pues esta temporada con actividades, actuaciones, noches de ocio y ya estamos aquí, septiembre y V7 Show. 800 programas. Jolín. Qué unos maravilla. Cuantos, qué ¿eh? Bien, qué bien. Y qué maravilla, y cuántas cosas han pasado y cuántas cosas van a pasar. Don Paco Simó. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo está el estío? ¿Veo o no? Pasan. Sí, haces montes cosas. ¿Poques? De casa no hay sitio. ¿Sí? La piscina, no la playa, un poco, ¿no? No. Que no he parado, según yo. Yo ya. En México que he estado. Es que tú eres muy bandido. Muy bandido, ¿eh? Muy bonito México, sí, ¿eh? Sí, montes cosas, la gastronomía, la gente y un recomane. Vamos a tener un nuevo concurso, don Daniel. Vamos a tener una nueva oportunidad para talentos y vamos a dar oportunidad a toda la gente que se ha puesto en contacto con nosotros y nosotros con ellos para que tengan ese espacio, que es tan importante, ¿verdad? Bueno, como viene siendo habitual, V7 contigo ahí a la cabeza, pues dando ese espacio a los nuevos talentos y hoy presentando mi equipo. Además, dos participantes de gran nivel, pero que están un poco preocupados que si se enfrentaban, que si sí, que no, que no, que todavía es el primer día de concurso, disfrutar de estos minutos de televisión, cantar, como sabéis, y de ahí en adelante, pues a disfrutar de la música. Varias preguntas. Una, ¿estará Sergio? Sí. ¿Estará Samuel? Sí. ¿Estará Manuela? La Manuela también, ¿eh? ¿Usted volía a decir alguna cosa? Alza la mano. No, que per lo que ha sentit fa un moment a los dos participants, crec que tienen molt bon talent. Comencem bé, sí. La temporada. La temporada comença bé. Bueno, la gent i jo m'ha agradat un montó, de moment. Jo també crec que sí. A més, l'escenari que tenim, ¿vos agrada o no? A mi m'encanta, m'encanta. Sí, de moment estoy un poquito así, como que me he desplazado primer a otro día, lugar. Claro, primer día. Así como un niño con juguete nuevo. Nos hemos gastado, me he gastado toda la hucha de ahorros, me la he gastado entera. Sí, total, sí, ¿no? Tira, o sea, que lo que quiere decir es que no le podré pagar pensión al público hoy, ¿eh? Lo siento. Ni merienda, ¿de acuerdo? No, merienda sí, qué broma. Sí, les tengo unos bocadillos de chope hechos. Los he hecho yo. Hoy tenemos a Cristian Sanchís, que entrará dentro de un ratito, y a Estela Taffer, que la tenemos aquí con nosotros. Un fuerte aplauso para ella. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí, muy contenta. ¿Te gusta el pisito que me he montado? Me encanta. Es bonito. Nos vimos en el Barrio del Cristo, ¿sí? Que estuviste participando en Invictus. Y bueno, te has liado tú un poquito sola también para estar en el concurso durante esta temporada, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Cuéntanos un poquito de dónde eres. Bueno, pues vivo en Almásera. Ah. Y nada. Y, bueno, ¿te dedicas hace mucho tiempo a la música? Desde pequeñita he cantado, lo que pasa que dedicarme... Más profesionalmente hace un añito y medio. Profesionalmente. He cantado siempre, sobre todo haciendo cosas benéficas. Uh-huh. Estoy en una asociación de teatro en Almácera que se llama Peloqui. Muy bien. Ahí es donde empecé a coger un poquito más de tablas. Bueno, pues este espacio que damos, ¿verdad, compañeros? Es para vosotros, para que explayéis vuestro talento y nos deis a entender que hay mucho arte en nuestra comunidad valenciana. ¿Qué nos vas a interpretar? Pues voy a cantar una canción que se llama No te quiero más, tocada a piano. Y el piano está interpretado por Víctor Lucas. Pues es tu momento. La televisión, el tiempo es oro. Así que adelante. Fuerte el aplauso para ella. Gracias. No te quiero más. No te quiero más. Te lo juro, aunque no me crees, no te quiero más, no te quiero, porque cada desengaño es más duro, porque estar contigo es como vivir sin futuro, porque me has vaciado cada simple razón de amarte.
destruido cada gana de acariciarte, porque ya está lista en tu boca otra mentira. Mientras tú me besas, me preparo a otra tortura. No te quiero más, porque quererte es solo una locura, una estúpida, inútil amargura que cada día dentro de mí empeora. No te quiero más, porque quererte es solo un gran castigo. No vale la pena sufrir contigo por cada lágrima. Yo te maldigo. No te quiero más, no te quiero más, te lo juro, porque me has manchado cada sentimiento más puro, porque me has quitado toda la poesía de mis sueños, porque has apagado la más clara estrella en mi cielo, porque tus palabras mortifican cada sentido, porque tu silencio es un insulto a lo que te pido, porque tu egoísmo es un monumento a mis penas. Mucho te pareces a lo que no eres si lloras. No te quiero más, porque tú no mereces ser amado, porque eres solo un niño malcriado, y es que te han querido demasiado. No te quiero más, porque ya se acabó mi sentimiento, dejando espacio al arrepentimiento. ¿De qué me sirve haberte amado tanto? Amándote. Oh, oh, y sigo amándote. Vamos ahora con el tiempo, Paco Simó. Parece esto la mesa. Me ha gustado mucho. La verdad es que sí. Y tengo que decir que desde ha hecho aquí una interpretación muy buena. Me ha gustado, pero que muy mucho, de verdad. Marita Mansu, cuando estaba en Celes Probes, que ya te agradaba. Sí, 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 sí. Y el que vio la Ereta también. Sí, verdad, que ahora de seguida puedo presentar. Pero me ha hecho una interpretación espectacular. Y mesa piano, que prácticamente es como si esta que era. Ella también me ha dicho que pues estaba, sí, esta cantada a capela. Estaba de Gales y que ya tiene la bola un poco treballá durante este estilo. Es que cantar a piano es como si cantares a capela. Porque no ves que tienes el acompañamiento del piano. Y ella ha interpretado, pero qué molde. Que el piano lo tocaba yo desde aquí. Que sí, sí, claro, yo lo he visto, ¿eh? Yo pude dar fe de que tocabas tú. Gracias, gracias. Felicidades por la parte de Paco Simó, por mi parte. Vamos a ver, don Daniel. Bueno, Estela, para mí es una persona muy particular. Empezando de que nos puede servir un poquito de referente a lo que le transmitiría a otros participantes, ¿no? Que ella ha llegado con el tiempo adecuado al plató, ha llegado para prepararse, se ha cambiado para esta actividad. Entonces, es un poco que para una cuestión televisiva tienes que ir. Pues a mí me ha gustado porque era un café teatro en estado puro, lo vive, nos cuenta la historia de una manera
muy real y los pelos de punta en todo momento, ¿no? Que, José, que, por el aire acondicionado, y ¿no? Charles Aznavour estará encantado de esta versión que le ofreces. Voy a preguntarle al público, ¿a ustedes qué le ha parecido la actuación? ¿Les ha gustado? Pues un fuerte aplauso para ella, por favor. Estela, muchas gracias. Por aquí, ahora te llamaremos. Lleva un vestido código de barras muy bonito, ¿eh? No, está muy guapa, antes que sí. Anima a donarle la bienvenida a Cristian Sanchís. Aplauso para él, Cristian. También de tu equipo. Bueno, Cristian, pues nos va a ofrecer un Singing in the Rain, cantando. Dancing in the Rain, bailando. Yo me había pasado a Chris Kille a otro tema. Pero en este caso, apropiado, porque está viendo tantas tormentas. Y espero que disfrutes de estos minutos que se te dan aquí en Talentos y creo que el público también. Bueno, cuéntanos un poquito, Cristian. Yo también te he visto en una gala que fui a ver a María José, a nuestra amiga, a As de Bruixa. Y la fui, vente, al final fui. Muy bien te vi y me encantó tu interpretación. Además gané esa gala, o sea, ese concurso, y estuve en Murcia representando a Valencia en una final nacional. ¿Sí? Y también, pues, muchas galas y muchas cosas últimamente, o sea que… Cuéntanos, ¿de dónde eres? Vengo de Picassent. ¿Es jovencito? Sí, tengo 24 años. 24 años y yo cantando tres, pero el último año y medio, dos, más intensos. Bueno, no sé si ustedes lo han visto ya cantando por ahí o les ha llegado buenas referencias. Yo, ¿no? Lo que he sentido es lo poquet que le ha sentido antes. Avance en la prueba. Yo he visto algún vídeo del concurso de Bruixa, sí, y la verdad es que va a ser, vale la pena, prestarle atención y darle esta oportunidad. Pues vamos a bailar, vamos a ese Dancing in the Rain. Este es tu momento. La televisión, como he dicho antes, el tiempo es oro, así que a por ello, amigo. Muchas gracias. Quiero ver luz, poder pintar de color un nuevo amanecer, vivir, amar, sentir y saber que hoy puede que no salga el sol. Aunque llueva, tú y yo sabremos bailar, nadie nos puede parar. We're dancing in the rain, dancing in the rain. Life gets you every time. Open up, you never know what you will find. You never know where we sing. I saw life, I can never stop. Take this chance and give it everything you've got. Come on, then let the rhythm drop. We're dancing in the rain, dancing in the rain. Keep on like it's never ending. Keep on to the light of day. Keep on dancing. Pararemos de bailar y condensar.
esta temporada, ¿eh? Hemos comenzado molt fort. Té una gran veu. Té una gran veu, m'ha agradat un muntó. I, en fi, m'has deixat el veig de punta. M'has deixat indiferent a la gent abans en les proves ja de so que no, he fet no, abans, que però ja... No, és que quan jo l'he sentit ja me donava la sensació de que tenia una gran veu. I m'ho ha demostrat ara, de que té una gran veu. Sí. Don Daniel. Bueno, de todas maneras, a mí me ha gustado, has hecho una adaptación muy controlada, que has terminado puntos bajos, los puntos altos. Echa un poquito en falta, que eso lo iremos comentando, porque tienes mucho que dar de ti mismo. Creo que debes arriesgar un puntito más, porque creo que aún puedes dar unas escalas mayores. Hoy es el primer día y me parece muy correcta tu actuación, que has dominado los puntos. Pero dejo esa evolución en el aire. Me voy reservando. Yo sé que tú has estado ahí un poquito comedido, pero que poco a poco y tienes que ir evolucionando y de eso esperamos de ti. Muchas gracias. ¿Es la primera vez que estás en un medio, en televisión, por ejemplo? No. Has estado ya, ¿verdad? He estado y... Te he visto tranquilo, te he visto suelto, justo cuando hemos hablado antes de empezar, que eso es, por una parte es bueno y por la otra, bueno, es seguridad en uno mismo, sí. Claro. Y me daba a mí la sensación como que ya habías hecho cosas. Sí, algo he hecho por ahí. Me gusta. Tenemos nivel esta temporada y vamos a... De momento, ¿sí? Los dos que han sentido son los primeros, pero si todos los que ven en Raer son iguales. Pues tenemos un casting. La parrilla de salida ha sido excelente. Sí, la parrilla ha sido fantástica. Pero ¿cómo? Estela, ¿estás por ahí? Sí. Pásate. Aplauso para los dos, por favor. ¿Vamos a puntuar? Sí, sí. 9-9. ¿Queréis decir algo antes a la gente que está en casa, amigos, compañeros, amantes, a la gente de Hacienda, lo que queráis? Bueno, yo quería decir a mi mamá un beso. Nada, que muchas gracias a vosotros por traerme. Nada, a ti. Y darle las gracias también, que antes no lo he comentado, que se me ha olvidado. A la oportunidad que me han dado de hacer esta temporada, esta gira 2018, con los dos musicales de Show y A Todo Tren, al ETV. Gracias. Muy bien. Pues nada, felicidades a toda esa gente que forma parte del mundo del espectáculo y da esas oportunidades a artistas como tú. ¿Quieres decir algo tú? Yo pues quiero dar las gracias básicamente a todas esas personas que me apoyan, que vienen conmigo, a mi madre, que está la tengo por aquí, escondidita. ¿Cómo se llama tu madre? Mari Carmen. Qué bonita. Un aplauso para Mari Carmen, que está por allí escondidita. Está por ahí escondida. A mi padre y a toda mi familia, que la verdad es que... Y a mi pareja, que es el culpable de que hoy esté cantando. O sea, es todo importante, todos los que estén ahí. Pero te voy a decir una cosa, lo has dicho muy importante. La pareja es importante y demás, pero la madre siempre es la madre. La madre siempre es la madre, siempre viene porque detrás. El padre no sabrás a lo mejor si es ese, porque eso no se sabe. Sí que es. Madre, somos iguales. Es una broma. Puntuamos primero a Estela con No te quiero más. ¿Qué puntuación le dan ustedes? Don Daniel, empezamos con usted. Pues un 9. Y un 9. Pues es fácil la suma. ¿Cuántos son 9 y 9? 18. Correcto, 18 puntitos para allá. ¡Aplausos! Oye, vamos. Ha sido una puntuación alta y... Sí, es que se lo merecen. Sí, te ha gustado, os ha gustado. ¿La habéis hablado entre vosotros o sí, ha sido? Hemos hecho un huequecito así de... Es que se lo merecen y punto. Me parece fantástico. Y vamos a votar a Cristian también. Vamos a ver. Cristian también. No hay medios, ¿no? De momento no. Tenemos otro 9 para Cristian y otro 9, o sea, muy bien. Empate. Eso es. Give me points. Hoy es que os mostréis un poco también a la gente que nos está viendo desde casa, pues le gusta mucho esta sección, como la que tenemos de las yayas, que la tendremos mañana. Os felicito, gracias por estar aquí, por confiar en este programa, en esta sección, y por coger esta oportunidad como dos profesionales. Porque voy a decir una cosa que ha dicho mi buen amigo Don Daniel, porque somos familia, la verdad. No solamente la voz, sino es muy importante cuidar el vestuario que habéis traído, la puesta en escena, y tomaros en serio esta oportunidad. Para mí, como responsable, director y presentador de este programa, he de decir que gracias. Muchísimas gracias por este detalle. Gracias a vosotros. Gracias, de verdad. Importante esto. Sí, gracias. Chicos, os deseo lo mejor. Nos vemos pronto. Hablar mucho de nosotros, coger un altavoz y hablar por vuestro pueblo de V7 y de este maravilloso jurado y de un servidor, de Quique Peña. Gracias, aplauso para ellos. Gracias. Bueno, quiero decirles algo. Este año para mí es importante porque hemos ido sumando muchas temporadas
Bueno, y la boda, que no hemos hablado de la boda. No hemos hablado de la ceremonia, ah, pero la boda. ¿Quién es la boda, Paco? Espectacular. Que van a encantar en la iglesia también, Juan Ramón, ¿eh? Ana Juan Ramón. Juan Ramón, después va a venir a hacer un monólogo Raúl Antón también. El Ave María. ¿Cuándo serás mía? El Ave María. No, no, el Ave María que cantaba en el. Espectáculo. Bueno, gracias a los dos por venir. Eso es lo primero. ¿Tú quieres decir algo, Dani? Sí, sí, bueno, lo has nombrado la boda, pero la verdad es que fue un evento muy, muy bonito y encantado de haber estado con vosotros. Pues fíjate, no, por lo más aparte, he dicho lo de la boda porque no se había visto, pero quiero decir que gracias, porque es importante sumar programas de radio, sumar programas de televisión y que encontré en el camino en su momento gente. Pues que no teníamos más que una relación, vamos a decirlo de aquella manera. Ya formáis parte de lo que uno llevaba dentro de la patata. Gracias por hacer realidad de nuevo este año esta sección de talentos y todas las posibilidades que tiene V7 Show. Muchas gracias, gracias a vosotros. Gracias, de verdad. De verdad. ¿Este fin de tenemos algo por ahí en Ficus? Bueno, este fin de semana hacemos un poquito de transición porque ya estamos proyectando el, nada más y nada menos que el 29 concurso de Ficus. Entonces ahora lo estamos publicitando, preparando y ahora hay un mes prácticamente que todo gira a la publicidad de, que aprovecho aquí gracias a V7 de que ya podéis inscribiros en esta nueva edición de Ficus Karaoke. Es el concurso más antiguo de la Comunidad Valenciana. De verdad. Pues ahí está. Y con tantos talentos y gente reconocida que ha pasado por allí, ¿eh? Y debería subrayar de que es gracias al ocio de karaoke que empezó a existir allá por los 90 y que ha promocionado a muchísimos cantantes. ¿Cuánta gente importante ha estado dentro de ese programa? ¿Verdad, Paco? Sí. Ya tengo después la segunda oportunidad y ya triunfaste en la vida también de las canciones. No, es que de China. Es eso. Ha sido un trampolín muy grande. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Sois ¿Vosotros? De la familia. Me voy porque me tienen preparado el programa 800, sorpresas, después de esta pausa publicitaria, con este escenario fantástico que tenemos. Estamos muy contentos. Sigue V7 Show, 800 y muchos más. Vamos a la pausa y venimos enseguida con sorpresas. Fuerte el aplauso, que vengo enseguida. Hasta ahora. Gracias. Me veo en el monitor este nuevo con la mesa esta tan bonita que nos han puesto y de verdad me dan ganas de presentar las noticias, como les he dicho antes, ¿eh? Queda bien la mesa, que es verdad que sí, está bonita. Bueno, en la segunda parte del programa, además hacer sorpresas. ¿Las va a hacer yo? No. ¿Las va a hacer el equipo? Sí. ¿No sé nada? También. Lo primero que me han dicho es, déjate llevar, digo yo, por las sensaciones. Es una canción que no es mía. Y invitaremos al intérprete de la misma. Vamos a ver un vídeo que han preparado de momentos especiales porque hoy hacemos 800 programas, muy bonitos ellos, y estamos muy contentos. Ficarme el vídeo, por favor. Bienvenidos a la nueva temporada. Hay alineaciones. Encabezado con el 10, Quique Peña. Seguimos con un hombre de altura, Javi Gallego, Javito. Desde la pesquera, Cuenca, Paco Caballero, Paquito. Seguimos con el número 5, David Jiménez, Davilín. Y continuamos con un hombre que no tiene un pelo de tonto, Aitor Montaner, Aitoret. Ahí tenemos la distribución del equipo local formado por V7 Show. En los visitantes tenemos todos aquellos invitados que queremos y que han formado parte de esta temporada. Y en directo desde el bar tenemos a la colegiada española Sánchez Molero, donde no se le va a escapar ni un detalle del programa. Bueno. Aún puedo arrepentirme, ¿eh? Aún puedo arrepentirme después de ver esto. Esto es una idea tuya, porque eres futbolero, ¿no? No, idea del equipo. Vale, del equipo. Oye, pues bonito, bonito. Son 800 programas y esto es maravilloso y compartirlo con Clavero, con Pepito, con vosotros, con David, que está por aquí también, que nos lleva las redes. David, que no está hoy con nosotros también, David, Davilín, que le llamo yo, que pues David ha pasado mejor vida. Oh. No es que haya muerto ni nada, sino que ahora ha quedado con una pareja y están ahí. Me ha dicho, Quique, me puedo coger la tarde, digo, cógete lo que quieras. Bueno, yo ya soy vuestro. ¿Qué hacemos? Bueno, Quique, pues en primer lugar, de parte de todo el equipo y David, que no está hoy con nosotros, nada, muy contentos de poder vivir 800 programas contigo a tu lado. Hemos aprendido mucho, pero
Hoy queremos, si queremos seguir, vamos a por los 1000, a por los 2000, a por los 3000, a por los que hagan falta. Bueno, ya veremos. Juntos. Me gustan mucho las camisetas que lleváis. Y oye, Aitor lleva una, vosotros lleváis una, yo no llevo ninguna, ¿eh? Luego ahí puede haber sorpresas. Vale, espero mi camiseta, solo digo eso. ¿Qué, esto es como cuando van a presentar un coche, que hacen así, sale el coche luego? Hay sorpresa aquí debajo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo movemos ya o no? Todavía no. Bueno, porque recientemente tenemos una fecha señalada en la mente, el público se acordará, que es un 20 de julio, pero… ¿20 de julio? ¿Te suena? 20 de julio. El 20 de julio. Me casé. ¡Oh! ¡Hubo boda! ¡Hubo boda! Espera que nubo el plato, ¿eh? ¿Cómo lo pasamos en la boda? Lo pasamos muy bien. Yo la repetiría sin lugar a dudas. Pero en toda pareja… ¿Qué es lo que pasa después de la boda? El divorcio. ¡No! No. ¡Llega el niño! Ah, muy bien. Muy bien. O sea, que no tenéis ni pajorera idea de vestir, ¿no? Pobrecito este niño que me está cogiendo frío. Muy limpio el niño, por otra parte, ¿eh? ¿Qué hay que hacer con el niño? Le vamos a poner de nombre. En primer lugar, una de las pruebas… Es niña, que lo sepáis. Para… ¿Sí? Sí. Ah, no tiene. Una de las primeras pruebas para un padre, que yo no sé si en su momento cuando fueron padres, madres, la superarían, es el tema de la nana. Entonces, es muy importante. Yo, por ejemplo, cantaría… Tengo un tractor amarillo, ¿qué es lo que se lleva? Muy bien, Javi. Yo tendría esa. Así no creo yo que se duerma. Vamos a ver aparte, Paco. Los bebés de la pesquera llevan pañales de hojalata, pero lo que ellos no saben es que nosotros tenemos aurelatas. Muy bien. 800 programas de televisión, quiero decirles a todos ustedes que esto es una sorpresa que me da el equipo. Igual me puedo ir arrepintiendo de las cosas que van a pasar. Menos mal que lo hemos hecho al principio de la temporada, claro. Porque luego tienen que venir muchos invitados, tienen que venir muchísimas cosas y tienen que venir muchas otras sorpresas. Pues igual mañana estáis todos despedidos y no pasa absolutamente nada, ¿eh? Por otra parte… Ahora ha llegado tu momento. Venga, yo me dejo llevar. Vamos. Que sepa la gente de casa y que sepa la gente del público que yo no sé absolutamente nada. Por otra parte, me gusta también de vez en cuando que me sorprenda. Vamos a evaluarte. Nosotros hemos hecho un poco el ridículo, pero tú seguro que vas a ser un padre de bandera. Hombre, yo la criatura, que la veo fantásticamente bien, le veo con unos ojitos azules, la veo limpia, la muñeca fantástica. Hay que recordar que aquí en el polígono hay unos chinos ahí detrás también, que podríais haber ido. Y esto, pues esto se… Yo la cogería así de… ¡Ah, joder! Ya la llamaría Pilar, como usted. ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Oh! Qué bonito. La verdad es que ya veremos, ¿eh? No hay que hacer hincapié tampoco en el tema de la boda, porque la boda ya pasó, la vida familiar es fantástica, pero sí que es cierto que la vida continúa y todo el mundo que me para por la calle me dice, oye, Kike, ¿cuándo vais a ser padres? Y digo, en el tema estamos, intentándolo y estas cosas. Ganas no tengo. Por ¿y favor. La criatura para cuándo? Exactamente, ¿para cuándo? ¿Qué más me traéis? A ver. Pues otro paso importante a saber en lo de ser un buen padre, sí, es la alimentación. Muy bien. Lo que decía yo, me estoy ya arrepintiendo de esto. Toma, Kike, la cuchara. Muy bien, Paco. Vamos a hacer como que yo soy tu hijo ahora mismo. Ah, muy bien. Ya está grandecito, Paco. Pero todo lo que sea comer, por eso me he ofrecido yo para esto. No pasa nada. Hagan todos conmigo el avión. Tengan cuidado con las dentaduras, al hacer esto que no. Tienen ustedes todavía los dientes de leche. Vamos allá. Pero ojo, que el bebé puede salir puñetero. No pasa nada, Paco. Tú no hagas nada. Acuérdate que igual mañana no viene. Hagan el avión conmigo, hagan el avión. Vale, Paquito. Está por papá. Muy bien. Está por el otro papá, que es el fontanero. Muy bien. Y esta granduta, para que el nene sea fuerte el día de mañana. ¡Vamos! ¡Amparo! ¡El niño no quiere comer! Bueno, estas cosas que pasan. Muy bien, ¿qué más traes? Va. Bueno, y la tercera parte es el tema de los pañales. Porque… Paco… ¿No me harás ponerle el pañal a Paco? Huele mal, ¿eh? ¿Huele mal? Paco, huele mal. Yo creo que el bebé se ha meado, ¿eh? A ver… Entonces, también tenemos que saber… Paco, no le arrastres la cabeza al niño. Que ya sé por qué no tiene pelo. ¡Se ha meado! Confirmamos. Entonces, queremos saber… ¿Cómo pondrías un pañal? Porque, por ejemplo, Paco y yo no tenemos ni idea. Es fácil. ¿Es un pañal? Mira. ¡Aurora! Venga aquí. Un aplauso para Aurora, por favor. Aurora.
Como yo estoy trabajando mucho, póngase por aquí, por favor. No hable usted nada y solamente trabaje. Como estoy trabajando mucho y no tengo tiempo para lo que vienen siendo muchas cosas, póngame esto a la criatura, por favor, póngale el pañal. A ver si se acuerda usted. A ver cómo le van las cosas. Enséñeme. Enséñeme. Muy bien. Sí, a ver, ¿qué tal? Madre mía, estamos apañados entre unos y otros. ¿Cómo me dice ella que ha tenido 9 hijos? Pues lo veo bastante bien. Pero escúcheme, no le ponga la mano, no le... Ah, vale, vale, vale. A ver, a ver. No se lo ha olvidado. Muy bien. Hombre, yo creo que su hijo habrá llevado algún pañal, ¿no? Digo yo. Bien, y ella dice que sí. ¡Mira el niño, qué bonito ha quedado! Muy bien. Gracias, Aurora. Vaya a su sitio. Un aplauso para ella. Trae que me limpio también un poquito. ¿Qué más? Y bueno, hemos comprobado así de esta forma tan surrealista que vas a ser un buen padre y te deseamos con Amparo que después de la boda vengan todo felicidad y los mayores éxitos. Pues estoy muy contento con esta gran tontería que habéis hecho. No, pero sí que es verdad que la gente nos lo va diciendo y esto, pues, el transcurso de la vida. Ya iremos viendo lo que sucede. Muchas gracias por esta tontería tan bonita que habéis hecho. Qué fácil ha sido. ¿Ya estaría esto? ¡Ya hemos terminado! ¡Jo, macho! ¡Qué tontería más gorda, eh! Ahora solo faltaría, pues, para celebrarlo, que vas a ser un buen padre. Te hemos traído el sonajero de oro. ¡Bravo! Pues sí, además, este premio se lo quiero dedicar a todas las madres de España y a toda la gente importante. No, muy bonito. Pero, ¿cómo os diría yo? Me parece como insuficiente. Veo yo que para ser el programa 800, os lo agradezco, porque ha estado muy bonito. Pero os daría con esto a cada uno en la cabeza. Hombre, no, eso sea de nuestro sueldo, ¿eh? Es verdad, entonces. De los 4 sueldos. Voy a dejarlo porque esto no lo vendes por ese sueldo, anda. ¿Hay algo más? Hombre, pues por supuesto. Ah, vale, me quedo tranquilo. Seguimos jugando, porque ahora hay que ver a todos esos colaboradores invitados que han formado parte de V7 durante este tiempo, en especial también la temporada anterior, y hemos hecho un vídeo emotivo muy cortito para verlo. Pues eso me va a gustar bastante, y además esta historia de esta graceja. Qué bien la has dado, Paco. Es lo que me cantaban a mí. Te cantaban eso, ¿eh? Tendremos que verlo. ¿Vemos el vídeo de colaboradores? De gente, de momento es importante. Vamos a verlo, por favor. El equipo de V7 Show ha buscado momentos divertidos o errores que han pasado desapercibidos de los últimos programas. Situaciones tan inverosímiles como las yayas, las cuales en ocasiones se dejan hacer de todo. Si no, díganselo a María y su bigote de la pubertad. Otro factor necesario del programa es el público, que o viene disfrazado por sus propios medios o los disfrazamos nosotros. Si os habéis quedado sedientos como este perrete, podéis beber de... Menos mal que el equipo lava todos los días las tazas, o no. A veces nuestro realizador, que parece perfecto, mete la pata. A mí esas pantallas me huelen a informativo. Así que avisad a vuestros amigos que seguimos ya con el especial 800. Bueno, estaba viéndolo. Estaba viendo un poquito el vídeo. Me da un poquito de penita que David no esté esta tarde aquí, pero le mandamos un abrazo también porque David lleva muchos años. Pero igual está. Igual, sí está. Igual sí que está. ¡David! ¿Estás? Ah, pues sí, míralo. Está venido. ¡Un aplauso! Oye, pues te voy a decir una cosa. Le queda mejor esa cabeza, ¿eh? Está bastante bien. Venga, 800 programas dan para mucho. ¿Qué más sorpresas traéis, chicos? Bueno, en primer lugar, te vamos a hacer entrega de la camiseta. Muy bien. Una camiseta que queremos que tengas de recuerdo de estos 800. Y nada, de parte de todo el equipo. Pásamela. Muy bonita. Mira, un aplauso para esta super camiseta de V7. Hay que doblarla, que veo yo que la tenéis un poquito ahí dejada de la mano de Dios, ¿eh? Venga. Gracias por la camiseta, me la pondré otro día. Ahora no voy a enseñar mis... David, ¿quieres decir algo? Vale, no. ¿Qué más traéis? Bueno, vamos a hacer un juego porque más o menos os conocen a todos, pero en el ámbito más privado nos conocen de verdad. Vamos a enseñarles nuestro ámbito más
secreto. Vale, venga, ¿cómo lo hacemos eso? Muy fácil, vamos a jugar a quién es más. Vale. Sencillo. Vamos a decir quién es el más lo que sea y entre nosotros nos tenemos que señalar. A Davilín las manos le han quedado un poco cortas, pero bueno. No importa, no importa. David está presente. Además, está guapísima, David. Que sí, hombre, que sí, tienes toda la razón. El cuello un poco mal, también se lo digo, ¿eh? Está el cuello un poco ido. Venga, vamos nos allá. Visto en otra. Vale, vamos a empezar con la primera. Juego yo también, ¿no? Sí, claro, claro, por supuesto. Venga. ¿Quién es? ¿Quién pensáis que es el más ligón? Una, dos y tres. Yo creo que Javi. Yo creo que Javi. Javi, míralo. Yo soy el único que le queda pelo del primer equipo. Javi está ligando bastante últimamente. No es que él sea ligón, es que lo intenta mucho, ¿sabes? Está ahí trabajando bastante. Coincidimos con Javi, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Davilín también dice sí, que Javi. Sí, se ha notado con los ojos. Sí. Me ha guiñado un ojo. Venga, ¿qué más? Vale. ¿Quién es el que más tarde llega por las mañanas? David. Es David. Bueno, ¿cómo va? Es David. David es... bueno, medio culpable porque viene con Paco, ¿eh? Sí. Pero bueno, punto para David. Paco llega y dice... Bueno, buenos días. Estamos todos ya. Ya llegamos aquí un Paco buen llega rato. Y dice... Buenos días. Paco, son las 12. Pues vamos a almorzar. No son horas. Vale, la siguiente. ¿Quién es el más presumido del equipo? Una. El más presumido, espera un momento que lo pensemos. Espera. Vale, yo lo tengo. Venga. Una, dos y tres. Javi. Yo diría Quique porque tiene muchos secretos ocultos ahí, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Qué secretos ocultos? ¿Qué quieres decir? Hemos coincidido los tres, incluso David, que eres tú, ¿eh? Cuando estamos arriba, Javi se echa colonia. Para oler bien, para el programa oler bien y estar bueno, arreglado. Hay que y estar... decir que Javi se ha hecho una colonia que antes, no, que antes teníamos moscas, ahora no tenemos. Se ve que hace bien para se las han vuelto moscas. Radioactivas las sí, moscas. Pero huele. Yo creo que Javi. ¿Qué más? ¿Quién es el más perfeccionista? Bueno. 3, 2, 1. Sí, ahí yo. Indudable. Yo creo que después de. A las pruebas nos remitimos. Tantos años de radio, tantos años de televisión, que hay veces que estas cosas se ven. Y otras no, yo digo, vamos a volver a hacerlo otra vez. Y vamos a hacer esta historia otra vez. Esta cuña otra vez. Todo esto es muy bonito, hay mucha fantasía, pero me gusta ser perfeccionista en mi trabajo. Lo admito, pero no es malo. Es bueno porque aquí estamos todos trabajando y con tantos programas. Y además, al ser tan perfeccionista, al repetir las cosas, aprendemos más. Venga, dos segurazos más de sueldo para ti. ¡Vamos! ¡Vamos! Tenía que salir el programa para ganar tantos seguritos. Dos segurazos. Venga, ¿qué más? ¿Quién es el más fiestero? Esta es difícil, esta es complicada, ¿eh? No, pero yo lo tendría más claro ya. Yo voy a hacer a dos manos, cuando quieras. Una, dos y tres. Yo creo que Paco y David. Paco y David, porque Paco y David están ahí a la hora. Qué bien lo pasamos en la boda. Vosotros dos sois más caseros. Y yo sí, hombre. También soy muy casero, ya soy más mayor y ya he salido mucho. ¿Qué más? Venga. Vale, esta es relativamente sencilla. ¿Quién es el más comilón del equipo? Hombre, pues, una, dos. Paco, y tres. Mira, Paco. Paco, hay que decir que las yayas, gente de público, gente que nos viene a ver a la radio y demás, nos traen pastelitos y cuando vamos a verlos, les digo, ¿y los pastelitos? Y dice Paco. Vamos a comerlo todos, Quique. No pasa nada, así lo tengo de crecidito. Paco es muy buena persona. No, a Paco le gusta comer bastante. Sí, es broma lo que he dicho, ¿eh? Este cuerpo hay que alimentarlo, hombre. Sí, señor. Sí. Paco, qué grande, ¿eh? Dice, porque comí mucho de pequeño. Y lo he seguido haciendo de mayor. ¡Castreo! Bueno, no se pierdan también las secciones que tienen cada uno en la radio. Paco va a hablar de misterios en la radio. Javi va a hablarnos de personajes que tenemos de ahora y de antes. Y Aitor le ha dado tres veces la vuelta a su sección. David va a hacer la de la televisión. Y Aitor, ¿tú vas a hacer? Pues voy a hablar de la evolución de las cosas. Muy bien, no se lo pierdan, porque va a estar muy chulo. ¿Traes alguna cosita más? Una pregunta más, que me voy a improvisarla. Voy a obviar la que me han puesto aquí los compañeros, y es… ¿Quién es el más empanado del equipo? ¿Quién está más en babia? Cuando quieras. Una, dos, tres… A ti, Aitor. Davilín no dice nada. Davilín… No, bien. Pero me ha mandado un WhatsApp y me lo ha dicho que se lo diga. ¡Un aplauso para los cuatro! ¡Para los cuatro! ¿Tenéis algo más? Está todo perfecto. Yo quiero deciros que es un placer compartir con vosotros un programa diario de televisión, un programa diario de radio. Y hoy, para hacer las veces de cámara, quiero dar también las gracias a nuestro amigo que se ha venido a estar con nosotros. Y bueno, no tendría por qué estar quizás esta tarde aquí, las cosas como son, pero ha venido para echaros una mano y eso... Es un detalle que se lo he dicho yo antes y me gusta mucho. ¿Qué decías, David? ¿Decías? Sí, estamos terminando. Sí. Estamos terminando ya. No sé cómo vamos de tiempo,
pero creo que, que lo tenemos todo controlado. Un programa más especial para empezar, un programa diferente y que vamos a seguir continuando sumando programas de radio, de televisión y argumentando nuestros mejores momentos. Hoy acabamos de llegar, acabamos de aterrizar, el plató es nuevo. Seguro que nos habituamos de una manera fantásticamente bien y de todas las maneras tú puedes decir algo de si vas a hacer algo en la televisión o tú de cámara, ¿no? Seguro, ¿no? Yo raeré de la cámara. Tú también. Ahí estaremos. Que ahí le pega fuerte. Tú también. Pero de vez en cuando delante también, porque esto es un equipo y es una familia y lo hacemos todo juntos y muy bien. Por muchos años más, por muchos más programas, damos la bienvenida a la nueva temporada de V7 Show. Muchas gracias. ¡V7! ¡Hola! Estamos ya, que nos vamos, ¿no? A ustedes, querido público, les otorgaremos sus mejores asientos, hablaremos con los representantes de ellos y les daremos, bueno, pues una comodidad lo mejor posible. Gracias por estar aquí, por formar parte de todo esto y nos vemos enseguida. Aurora, cámbiame al niño que se ha vuelto a hacer encima. Ahora le doy el pañal. Buenas tardes, soy Quique Peña. Hasta luego, chao. Gracias.